Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del Christmas Hack. Hoy me siento a charlar con vosotros, vamos a hacer un poco de capítulo de hablemos barra reflexión, porque voy a explicaros qué 5 cosas he aprendido durante este 2020. Va a ser quizás un vídeo un poco profundo, así que coged una infusión, un café, un té, poneros cómodos y vamos a echar un poco la vista atrás y ver qué hemos aprendido durante este drama de año, así que vamos a empezar. 2020, o sea, creo que este año va a ser recordado en nuestras memorias un poco como el año del apocalipsis, porque de verdad que no recuerdo año más estresante, agobiante. He tenido momentos más de bajón que de subidón, porque ha sido una hostia detrás de otra. Pero sí que es verdad que a lo largo de todos estos meses, a lo largo de todos estos problemas, dramas, etc., una de las cosas que he aprendido es, bueno, más que he aprendido, durante estos meses he conocido a mi ansiedad y a mi estrés. Bueno, como ya sabéis, hace mucho que os conté que tenía el colon irritable y de hecho alguna vez me he grabado cuando estaba teniendo cólicos y bueno, os he explicado que es como, bueno, es un síndrome, por lo tanto me diagnosticaron esto para toda la vida y básicamente era ajo y agua. Que tienes un cólico muy fuerte, te tomas unas pastillitas y ya está, pero no hay solución. Bueno, pues resulta que yo después de hablar con mi psicóloga y tal, ella me dijo, oye, ¿por qué no te derivo y te pasamos a una psiquiatra? Entonces desde hace creo que más de un año ya estoy yendo a una psiquiatra y estoy medicada, y estoy medicada para la ansiedad. Tomé esta decisión porque la terapia con la psicóloga me ayudaba, pero ya estaba llegando a un tope de que no veía cambios, no veía mejoras en ese sentido. Y cuando ella me lo propuso y tal, pues pensé, bueno, pues vamos a dar una oportunidad porque no voy a cerrarme puertas, ¿no? Tuve la entrevista con ella, le expliqué todos mis traumas, todas mis cosas, etc. Le expliqué todo esto, ¿no? Pues el colon irritable, el insomnio, ta 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 ta. Y de buenas a primeras, lo primero que ella me dijo fue, mi opinión profesional es que realmente no tienes el colon irritable, sino que es psicosomático y que tu cuerpo tiene esa vía de escape para la ansiedad. Lo digo porque justo el otro día leí un comentario de un chico que me dijo que cuando yo había explicado esto, que no se le había ocurrido que su síndrome del colon irritable pudiera ser esta la razón, y es que se ve que hay muchos casos en los que no está bien diagnosticado o porque realmente la mente tiene mucho poder sobre el cuerpo, ¿no? Y los primeros, me acuerdo que el primer mes, primeros 2 meses de las pastillas, nada, no mejoraba nada, no veía nada, pero es, claro, es un tratamiento a largo plazo el que yo estoy haciendo. Pero sí que a los 3-4 meses, no os miento, me desaparecieron por completo todos los síntomas del colon. Yo no podía comerme algo con nata sin lactosa. Yo no podía comerme flan de queso, porque es que me iba a cagar, literalmente. Yo ahora como lo que me da la gana. A ver, sigo teniendo el estómago un poco fifi, porque mi estómago es un poco fifi para según qué cosas, los alimentos que son como muy, 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 muy fuertes, porque hay algunas cosas que sí que no puedo comer, no por el colon, sino más por alergia e intolerancia. Pero de pasar de estar agobiadísima con el tema de la comida, de no poder comer nada fuera de lo normal, de tirarme una semana sin ir al baño, a luego no poder levantarme de la taza, a... era un infierno. Los cólicos son lo peor que he tenido, o sea, literalmente mini cortes de digestión, o sea, sudores fríos, ponerme enferma, bueno, muy muy mal. Y con las pastillas, o sea, exceptuando algunos momentos pico de estrés que he tenido durante este año, que sí que me han vuelto a reaparecer estos síntomas, cosa que me confirma que es el tema de la ansiedad y el estrés, el resto del año, o sea, para mí fue alucinante. Yo os comparto esto porque quizás estáis pasando por una situación parecida y a lo mejor os ayuda, ¿no? A mí la verdad es que sigue sorprendiéndome la de gente que le quita hierro al asunto de ay, sí, estás muy agobiado, ay, sí, ansiedad, ay, sí, estrés, cuando este año nos estamos dando realmente cuenta de lo mucho que nos afecta el coco al cuerpo, sobre todo con la situación de la pandemia, el encierro en casa, el estrés con la escuela, los estudios, el trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esto es una de las cosas que os digo que he aprendido este año, a
gracias también a la medicación, a aprender de mi ansiedad, a saber ver los momentos en los cuales tengo que parar, porque yo era muy de... Tú lo aguantas todo, tú tiras para adelante, tú tiras para adelante. Y luego tenía aquellos bajones tan hardcore de que mi cuerpo me decía, stop, stop, hija, que no puedes con tu vida. Por eso creo que 2020, para bien o para mal, me ha ayudado mucho en el tema este de saber manejar la ansiedad. No me la he conseguido quitar de encima, sigue ahí. Pero sí que es verdad que ahora soy mucho más consciente de, vale, estoy pasando una época muy estresante con el trabajo, vale, la situación ahora con el virus... Todos estos factores, sé reconocer cuándo me afectan, cómo me afectan, y puedo ser capaz de regular el nivel de... ¿cómo lo digo? El nivel que... de cantidad de lo que realmente me afectan. Cuando soy consciente de lo que me está causando esa ansiedad, eso ya me quita un poco de ansiedad. No sé si me estoy explicando para nada, pero... Quiero decir que el saber ya... A mí una de las cosas que me llevaba loca, era tener malos días sin tener razón aparente. Y ahora es como que poco a poco he sido capaz de ir desgranando y de ver por qué tenía esos días tan malos, o por qué estaba apática, o por qué estaba tan estresada, o por qué no podía dormir, etc. Así que si estáis en una situación similar o tenéis momentos de estos, no dudéis en pedir ayuda, tanto a amigos, familiares como a profesionales. O sea, el estigma este que existe en la sociedad de que si vas al psicólogo o si vas al psiquiatra estás loco, es una... Lo voy a decir y me voy a autocensurar, pero es una... como una casa. O sea, si una persona está mal, sea el dolor que sea, tanto sea anímico, mental, físico, es que da igual. O sea, pedid ayuda e intentad estar mejor. Si necesitáis ir a un psicólogo, pues vais al psicólogo. Si necesitáis un tratamiento farmacológico como yo, que era una cosa que me daba mucho miedo, la verdad, pues dije, yo quiero estar mejor. Y dije, bueno, es una profesional, voy a confiar en ella. Y hello, no me afectaba para nada. O sea, yo pensaba que estaría como... No sé exactamente qué me esperaba. Y en verdad, pues me ha ayudado mucho. Sigo ahí porque sigo teniendo altos y bajos. Tengo visita con ella, le explico los momentos, cuando me doy cuenta de unas cosas, cuando me doy cuenta de las otras. Y la verdad es que me está ayudando un montón, así que no dudéis en pedir ayuda, sobre todo con las cosas que están pasando en este 2020. Otra de las cosas que he aprendido durante este año es aceptar mis momentos de vegetar, que llamo yo. Y hay días que simplemente no funciono. Hay días que me despierto ya con la cabeza girada de que me he dormido mal o no estoy de humor, y ese día hago lo que tengo que hacer, en plan, lo mínimo, y luego desconecto y digo, a la... porra el resto, me voy a poner una serie, me voy a leer, me voy a poner a tocar música y olvidarme del resto, y ya está. Y me permito esos momentos, cosa que antes no hacía, porque yo, a pesar de haber hecho la to-do list, las cosas prioritarias que sí o sí tenía que hacer ese día y que ya está, que no tenía por qué hacer más, yo soy de las que siempre hace de más, ¿no? Pues si luego había hecho ya las cosas que tenía que hacer y me tiraba 3 horas viendo la tele, estaba esas 3 horas... que no me relajaba ni desconectaba porque estaba pensando, no estás haciendo nada, no estás siendo productiva, no. Me sigue pasando, pero ha llegado un punto en el que soy capaz de ver y de decir, calma, te lo mereces, llevas 3 días sin parar, hoy hacemos lo que toca y nos espachurramos, y no pasa nada, y se acepta. O sea, es otra manera de... ¿Quieres? No todos los días puedes estar súper productiva, súper motivada a grabar 40 vídeos, editar, trabajar, hacer todo con los perros, todo. No, hay días que no das para más. Y hay días que simplemente dices, bueno, pues hoy día tranquilo. Hago el trabajo, hago lo que tengo que hacer y leer, escribir, dibujar, lo que me apetezca. Pero me permito estos días, que antes no. Antes era llegar al punto de decir, no puedo más con mi vida, y entonces vegetar, porque el cuerpo me obligaba a vegetar. Y ahora eso ya no, eso ya es otra cosa que he controlado. Y sobre todo este año que hemos tenido estos momentos de, como te lo digo, encierre total, sobre todo con el confinamiento. Estamos en una pandemia, tío, estamos pasando un momento histórico, estamos pasando un momento que no estábamos para nada preparados emocionalmente para gestionar. Por lo tanto, breathe. Muy relacionado con esto del breathe, otra de las cosas que he aprendido este año es a tener más paciencia. Sobre todo, y principalmente, por la mudanza. Sabéis que mi mantra, mi moto durante estos últimos meses ha sido poco a poco, que significa poco a poco, en plan, paciencia, poco a poco. Soy muy impaciente en general, me gusta tener las cosas hechas ya, de
todo. Pero sobre todo, bueno, con la mudanza me vi obligada a que no podía tenerlo todo porque tenía que vaciar el piso, tenía que pintar, y a pesar de eso me avanzaba un poco a los pasos, pero sí que en general este año creo que he aprendido un poco a mejorar mi paciencia. Y una cosa que creo que es muy importante ha sido aprender a confiar en el proceso. Esto es algo que me di cuenta cuando estaba preparando este vídeo, pero es verdad. Con muchas cosas, tanto por ejemplo, yo que sé, el canal, mis otros proyectos, el trabajo, yo como persona, como mis objetivos de vida, el pisito, todo. De decir, estás haciendo las cosas que estás haciendo porque tienes un objetivo, pero no vas a conseguir el objetivo con uno o dos pasitos, sino que tienes que confiar en el resto de pasitos que te quedan por hacer para llegar a ese objetivo. Así que entre la paciencia y el aprender a aceptar y confiar en este proceso, esto ha sido uno de los factores que me ha ayudado a controlar también la ansiedad, ¿no? De decir, date tu tiempo, las cosas tienen su proceso, cada cosa necesita su tiempo, por lo tanto, paciencia, poco a poco. El poco a poco ha sido, creo que la frase del año. El principio del año lo recuerdo como súper, súper guay porque encontré trabajo. Para mi cumpleaños me enteré de que iba a volver a ser tía, de que mi hermano iba a tener otra niña, que es Paulita. Ahora tengo a María, que es mi pollito, y a Paula, que es mi patito. Y eso fue como una de las grandes, sin duda alguna, una de las grandes alegrías de este año. Y la otra cosa heavy, que también me ha ayudado mucho a crecer como persona y me ha ayudado mucho a establecer algunos objetivos que tengo, fue ir a Japón. O sea, sabéis que os he dado por saco con el tema del viaje a Japón un montón, pero fue un sueño que tengo, no me acuerdo desde cuándo, o sea, estoy obsesionada con su cultura, con su idioma, con absolutamente todo. Y fuimos a Japón y no me decepcionó para nada, que mucha gente me decía, es que vas a llegar, te vas a llegar a un chasco increíble. No, o sea, volví más enamorada aún y más convencida de que algún día me voy a ir a vivir allí, aunque sea una temporada. Por eso decía, oye, bueno, ha empezado bien el año y resulta que cuando estamos en Japón empieza a salir toda esta porquería de lo del virus y tal. Nos hicieron volver antes y pum, encerrados en casa, cuarentena. Todo el mundo con miedo de a ver qué pasaba con las familias y tal. Murió mi abuela, murió mi tío, casi me quedo sin trabajo, me mudé aquí. Empezaba muy bien el año y luego fue como un pa 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 pa. O sea, fuimos de mal en peor hasta que llegué en algunos momentos en los que toqué fondo porque dije, es que no puedo más, o sea, estoy destrozada emocionalmente, estoy agotada, estoy hasta las narices de que todo esto, de que a la mínima que levantaba la cabeza de una cosa, ¡pamba!, otra que me hundía, ¿no? Pero al final, a pesar de las muchas tortas que nos da la vida, pues siempre seguimos para adelante, ¿no? Sigue nadando, sigue nadando. Y a pesar de la situación que tenemos ahora, de que he perdido a miembros de mi familia, de que no puedo ver a mis sobrinas cuando quiera, de que estoy limitada, etcétera, 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 pues lo acepto porque es la situación que tenemos y hay que cuidar por todos, ¿no? Pero a pesar de esos momentos que he tocado fondo, también he sabido valorar el estar ahí abajo para poder ver luego que he sido capaz de salir de esas y de que todo luto y todos estos momentos tienen su proceso. Confío en el proceso. Pero sí, he vuelto a salir. Esto es lo que me recuerda tanto el tatu que llevo aquí, de 30 Seconds to Mars, porque me lo hice precisamente porque es una de las frases que más me he marcado en la vida y que es en plan verdad absoluta para mí, que es en plan, me he caído, pero me vuelvo a levantar. O sea, y cuesta, a veces estás tiempo, digamos, en el pozo, ¿no? Digamos, porque no puedes, porque tienes que darte tiempo para poder gestionar estas cosas, pero este año me he dado tiempo para estas cosas, he aprendido a estar conmigo misma, con mis dramas, con mi overthinking, con mi ansiedad, y he sabido apreciar estos momentos en los cuales he estado de bajón total para luego poder remontar. Lo que más me ha ayudado sin duda han sido mis amigos, mi familia, Albert, los chuchis, o sea, yo sin mis chuchis yo no sé dónde estaría, pero también sobre todo mis outlets creativos. Teneros a vosotros también siempre es como una motivación muy extra porque es como que tengo un montón de amigos al otro lado de la pantalla, cosa que también me hace mucha ilusión. Y cuando yo os comparto mis cosas y os comparto mi vida y vosotros me compartís lo vuestro y veo que pues
Jolín, esta comunicación, os juro, es que me da la vida a mí. O sea, muchísimas gracias a todos. No, me estoy poniendo tonta. Ay, he dicho que este vídeo iba a ser profundo. Pero bueno, en fin. Esto, ¿no? Mis outlets creativos también, sea el canal, sea diseñar, tanto para el trabajo como para mí, que he empezado a sacar las cositas de papelería, sea la música, sea lo que sea, pues... lo que os digo siempre, hay que saber aceptar lo malo para poder apreciar lo bueno. Y la última cosa ya sería que este año también me ha permitido darme cuenta de que... la vida son 2 días. Punto. Es lo que hay. Y que... no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, no en el sentido de cosas que tengas que hacer en casa, sino los sueños, los objetivos que tienes ahí detrás en el cogote, guardados ahí desde siempre, pero que dices, lo voy a hacer, algún día sé que lo voy a hacer, algún día sé que lo voy a hacer. Algunas de las cosas que tengo yo, sacarme de una vez por todas el título de navegación, irme a vivir a Japón. Viajar durante bastante tiempo y descubrir nuevas culturas, Asia, Sudamérica... grabar un CD, un EP o lo que sea, aunque no sea para publicar, quiero algún día pues centrarme en poner canciones recientes, no las que tengo de hace mucho tiempo, pero es un sueño, o sea, no aspiro a hacer ni conciertos ni historias así, pero sí que quiero grabar un CD, igual que quería escribir un libro y lo escribí. Ese es otro de mis de estos. Escribir más libros, sin duda alguna, también es otro de mis proyectos a largo plazo, en plan proyecto de vida, porque no sabéis la de ideas y guiones para libros que tengo. No sé, quiero probar muchas cosas nuevas, pero las que me vienen más así, que son las top, son estas que os he dicho, ¿no? Pues una de las cosas en las que me ha dado por pensar este año es decir, ¿qué vas a esperar? ¿A tener 60 años para hacer estas cosas? Pues no, pues vamos a ponernos a organizar ahora, vamos a ponernos a ahorrar ahora, vamos a decir, ¿lo quieres hacer? Venga, que se note, ponte a lo que haces tú bien, Chris, organízate y ponte a organizar todas esas cosas. Y es lo que he hecho, este 2020 también ha sido... un poco de perspectiva, digamos, que me ha dado, ¿no? Y me ha ayudado a plantearme muchas cosas de mi vida, bueno, de todo en general, los objetivos a largo plazo, a corto plazo. He aprendido, como os digo, pues eso, ¿no? Aceptar el dolor, aceptar la pérdida, bueno, porque no tenemos más remedio que aceptar estas cosas, ¿no? Pero sobre todo en el tema de mi Yayi, estoy aquí, en un pisito guay. Y nada, en fin, ay, que 2020 realmente ha sido un año molt fotut, que diríamos en català. Ha sido un año heavy, heavy, heavy. Y para nada os esperéis que 2021 vaya a ser más fácil, ¿eh? La gente se piensa que a final de año, puff, todo volverá a la normalidad mágicamente y no. La vida va a cambiar mucho y bueno, yo simplemente creo que debemos saber aceptar, adaptarnos y ser resilientes. Y yo la verdad es que este año he tenido muchos momentos malos, muchos momentos de bajón, pero bueno, he conseguido verle la parte positiva a las cosas, intentar aprender de estas situaciones. Siempre se puede aprender algo, siempre se puede mejorar algo, o a veces no, y lo procesas como puedes y lo pasas y punto, y ya está. Cada persona es un mundo, cada persona tiene su manera de gestionar sus emociones, su vida, sus cosas. Pero bueno, en fin, estas serían las 5 cosas que he aprendido en este 2020. Se me ha puesto muy dramas este vídeo. Veremos cómo acabo la reflexión del año, porque casi que os la he hecho aquí. Pero bueno, nada, que quiero que sepáis que aprecio muchísimo a todos los que estáis aquí en el canal, que os haya gustado tanto, que estéis tan emocionados con el Christmas Hack como yo. A pesar de que este año me lo estoy tramando con la karma y hay días que llego justo a los vídeos, pero es como, bueno, vamos, yo sigue grabando. Sigue nadando. Espero que vuestro 2020 haya sido leve. Si queréis comentar algo abajo, podemos hablar de lo que queráis. Dejadlo en comentarios. Dadme ideas para nuevos vídeos del Christmas Hack. Y voy a dejar ya el vídeo aquí. Que nada, que espero que os haya gustado / servido. Lo dicho, no dudéis en pedir ayuda si la necesitáis. En serio, no estáis solos. No estamos solos pasando con esto. Es todo el mundo que lo estamos pasando. Todo el mundo está teniendo altibajos. O sea, todo el mundo... estoy segura que todo el mundo ha tocado fondo durante este año, porque quieras o no, esta situación nos ha afectado de una manera o de otra. Así que vamos a respirar, vamos a coger fuerzas, prepararnos y afrontar el final de año y el 2021 con... no, iba a decir una sonrisa, pero tampoco hace falta que sea una sonrisa, digamos que con la mejor actitud posible. Y si vienen cosas malas, pues bueno, aprenderemos de ellas y todo lo malo
te hace más fuerte. Como la de What doesn't kill you makes you stronger just a little. Bueno, ya está, pro Chris. Pues nada, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana con otro capítulo del Que es más hack. Adiós.